Buenos días, mi nombre es Alicia Sáenz. Estamos transmitiendo desde St. Mark's, Iglesia St. Mark's en Chula Vista, California. Pues ustedes saben, estamos celebrando hoy el día que le decimos de palmas o Domingo de Ramos. Es decir, que nos estamos preparando para la Semana Santa. Y pues por esta razón, recuerden que después del servicio, como a las 4 de la tarde, vamos a tener aquí fuera de la iglesia y en el estacionamiento, vamos a tener la comunión por carro, no se tienen que bajar de su carro. También vamos a tener, les vamos a regalar algunas cosas representativas de la Semana Santa para recordatorio de la Semana Santa que estamos por empezar a celebrar. Y en lo que vamos a leer en este día, estamos viendo la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y la parte de la vida de Él que recordamos hoy es precisamente lo que le llamamos la última cena, y recordamos su pasión también, la pasión de Jesús. Entonces, por esa razón vamos a tener también la institución de la comunión y vamos a bendecir la comunión que se va a dar al rato a las 4 de la tarde allá afuera. Bien, comenzamos entonces este hermoso día con la celebración, decía yo, de nuestro servicio de adoración, recordando todas estas cosas de las cuales les hablaba. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oramos. Dios eterno, en tu amor infinito por la humanidad, enviaste a nuestro Señor para tomar nuestra naturaleza y sufrir la muerte en la cruz. En tu misericordia, permítenos participar en su obediencia a tu voluntad y en la gloriosa victoria en su resurrección. Por Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Leemos entonces del libro de Marcos, capítulo 11 del Evangelio, perdón, de Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 10. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen eso? Díganle, el Señor lo necesita. Y enseguida lo devolverá. Encontraron un burrito fuera en la calle atado a un portón y lo desataron. Entonces, algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hace desatado el burrito? Ellos contestaron, como Jesús les había dicho, y les dejaron desatarlo. Lo llevaron pues el burrito a Jesús, luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, ¡Hosanna! ¡Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro Padre David, Hosanna en las alturas. Cantamos. Thank you.
voz y palmas esparciendo va el pueblo alegre de Jerusalén. Ahí a lo lejos empieza a mirar en un burrito el Hijo del Señor. Mientras mil voces resuenan por doquier, hosana que viene el nombre del Señor. Con un aliento de gran exclamación, prorrumpan con voz triunfal. Hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana al Rey. Mientras todos cantamos a Jesús el Rey, al Cristo vivo que nos llama hoy para seguirle con amor y fe. Mientras mil voces resuenan por doquier, hosana que viene el nombre del Señor. Con un aliento de gran exclamación, prorrumpan con voz triunfal. Hosana. Hosana, hosana al Rey. Primera lectura del libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 9. El Señor omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. El Señor omnipotente me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Por cuanto el Señor omnipotente me ayuda, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién entonces contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es mi acusador? Que se me enfrente. El Señor omnipotente es quien me ayuda. ¿Quién me condenará? Todos ellos se gastarán como la ropa, la polilla se los comerá. Esta es palabra de Dios. La segunda lectura está escrita en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Tenemos el Evangelio de este día, pero después del Evangelio de este día y la reflexión, vamos a leer la pasión de Cristo, todo el recorrido de la pasión de Cristo. Así que el Evangelio, que es la parte que es de hoy, es Marcos, capítulo 14, versículo 1 al 15 y 47. Faltaban solo 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimañas cómo arrestar a Jesús para matarlo. Por eso decían, no durante la fiesta, no sea que se amotine el pueblo.
En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón, llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados: ¿para qué este desperdicio de perfume? Podría haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres. Y la reprendían con severidad. Déjenla en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo, ungió mi cuerpo de antemano preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero, así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo. Hermanos, hemos visto en esta escritura esta ofrenda de esta mujer. La historia nos relata que esta mujer no tenía recursos, pero de una u otra manera había obtenido este perfume caro. Y entonces ella entregó esto al Señor Jesucristo. Entregó esto en agradecimiento porque Él la había sanado, la había salvado, la había rescatado. Y ahora nosotros entregamos nuestras ofrendas de la misma manera y servimos a otros de la misma manera en agradecimiento. Así que este es el momento. Por favor, continúen entregando sus ofrendas a nuestro Señor Jesucristo. Aquí en esta lectura nos recuerda que esto es del agrado de Dios. Así que estamos agradecidos. Gracias por seguir mandando sus ofrendas y por favor continúen haciéndolo. Continuamos entonces reflexionando un poquito en esta lectura del Evangelio que acabamos de leer y también en lo que vamos a leer enseguida, que les decía, es la pasión de Jesús. Miramos entonces, vamos a mirar dos cosas diferentes. Vamos a mirar cómo se le recibe a Jesús con todos los homenajes, como se recibe a un rey cuando llega a Jerusalén. Pero vamos a mirar también cómo después es arrestado, acusado, maltratado y crucificado. Sabemos nosotros que quienes reciben a nuestro Señor Jesucristo como rey ese día, montado en un burrito, ellos estaban esperando a un rey que los salvara, a un rey que con su ejército derrotara a los romanos para que él los liberara de esa manera y así ellos no estuvieran bajo el control de Roma ya más. Este hecho de estar bajo el control de Roma incluía muchos abusos. Entre ellos, uno de los abusos era que si un romano llevaba una carga pesada y miraba a cualquier persona judía, a cualquier persona del pueblo de Dios, les podía decir: oye tú, llévame mi carga, y ellos tenían que aceptar sin decir nada y tomarla y llevarla por ellos. También tenían que pagar impuestos muy pesados a Roma, y los que recaudaban los impuestos cometían muchas injusticias recaudando de más para quedarse ellos con la diferencia. Esto es solamente un poquito de las muchas injusticias que este pueblo sufría. Es decir, ellos tenían razón en querer ser liberados. Y por supuesto que si ven a alguien que pensaban que ese es el liberador, tenían que estar felices de que por fin ha llegado alguien que los va a defender, que los va a salvar, que los va a liberar. Pero no sabían en realidad
que la liberación que nuestro Señor Jesucristo vino a ofrecer no es la liberación para ellos de los romanos, sino que es la liberación más valiosa, es la liberación del pecado. Y nos recuerda la primera lectura que leímos ahí en el libro de Isaías, que nuestro Señor Jesucristo no se aferró al hecho de que Él es el Hijo de Dios, sino que se entregó. Ustedes ven, se entregó a sí mismo. Él, por amor a ti y a mí, se entregó a sí mismo. Él pudiese haber hecho cualquier cosa. No necesitaba, como lo dice uno de los soldados romanos, yo sé que tú no necesitas ni siquiera moverte, no necesitas estar a donde yo necesito que estés físicamente para que las cosas se hagan, si es verdad, y pudiese haber evitado todo lo que estaba por venir, pero decíamos la semana pasada, no era ese su ministerio, así que se humilló, se hizo siervo y cumplió la voluntad de Dios Padre, humillándose hasta la muerte. Podemos ver la humillación de nuestro Señor Jesucristo desde su nacimiento, pero la vemos tan clara en esta entrada a Jerusalén, donde todos están esperando a ese rey, y sin embargo, en lugar de entrar en el caballo más fino que pudiese haber encontrado, entra en un burrito. Ustedes saben, y varios de ustedes me han pedido que diga la historia de ese burrito, pero como yo creo que ya todos la miraron en el internet, se me hace redundante de mencionarla. Sin embargo, como son muchas las peticiones, la voy a mencionar. Nuestro Señor entró en un pequeño burrito sin ninguna importancia antes de que Él lo montara a Jerusalén. Y pues está este relato ahí en las redes sociales de que el burrito, después de que ya regresó a su casa, llega tan feliz a su casa y le dice a su mamá, fíjate que fui a Jerusalén y me recibieron, todos gritaban, Hosanna, cuando yo entré, y me tiraban palmas y me tiraban mantos para que yo pasara sobre ellos. Soy muy importante y muy valioso para toda esa gente de ahí. Y su mamá, sabiendo lo que había sucedido, le dice, oh, qué bueno, qué bonito que te hayan hecho tantos honores. Ahora ve tú solito, ve tú solito. Y va solito, sin que Jesús lo esté montando y nadie lo mira. Algunos hasta lo patean porque un burrito chiquito todavía no servía mucho para los trabajos pesados, así que no sirve para nada, se puede decir, y nadie lo quiere, nadie lo nota. No sé en qué termina el relato que está en el internet, pero sí sé que sin Jesús no somos nada. Nadie nos va a notar, pero Él sí nos nota. Él mandó por ese burrito específicamente. Él sabía dónde iba a estar y Él dijo las palabras que los apóstoles debían usar, sus seguidores debían usar para que les prestaran el burrito. Ese burrito fue escogido por Dios mismo para ese día, para servir a Jesús. Qué hermoso que nosotros no podemos hacer lo que ese burrito hizo. Ese burrito tuvo el honor y el privilegio de cargar al Hijo de Dios, al Mesías, a Jesús. Y nosotros no tenemos ese privilegio. Fíjense qué tan escogido y qué tan especial fue ese burrito. Pero tú y yo somos todavía más especiales que eso para Dios. Porque tú y yo no cargamos a nuestro Señor, pero Él cargó la cruz por nosotros. Esa cruz que te tocaba cargar a ti por tus pecados, esa cruz que me tocaba cargar a mí, porque así dice la Escritura. La paga del pecado es la muerte.
Sin embargo, Dios en su gran misericordia dispuso que su hijo muriera por ti y por mí. Pero él pudiese haber dicho no. Sin embargo, por su gran obediencia a Dios Padre, aceptó, se entregó. Y voy a decir eso que digo cada año, pero que me parece tan ilustrativo. Los clavos con los que se clavó a Jesús en esa cruz no son lo que lo detuvieron en esa cruz. Otra vez recordamos, Él es Dios. Él puede quitarse de ahí en cualquier momento que Él quisiese. Pero lo que detuvieron a Jesús en esa cruz es el gran amor por ti y por mí. Dio ahí su vida para salvarnos. Dio ahí su vida para que la cortina de ese templo se rompiera y no solamente liberara a la gente de su pecado, pero que las personas podamos ahora tener acceso directo a Dios mismo. No tenemos que ir por medio de nadie. Tú no tienes que ir por medio de mí, ni por medio de un sacerdote, ni por medio de nadie. Tú, por el hecho de que Jesús entregó su vida por ti, te hizo ahora posible el hecho de ser digno, ser lavado con la sangre de Cristo y poder tener acceso directo al Padre y poder entrar en el lugar santísimo que ahora es tu comunión con Dios Padre. Celebramos la muerte y resurrección por la gracia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, dada por ti y por mí. Celebramos en esta semana recordamos todos estos hechos en esta semana que viene y esperamos con gran alegría el domingo que viene, en el cual celebraremos su resurrección, a la cual por medio del bautismo y su muerte somos unidos también nosotros. Les invito a que esta semana se unan al viaje de Jesús si no lo habían hecho y caminen junto con Él hacia su cruz, que en realidad es tu cruz y mi cruz. Amén. Jesús, perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Perdóname, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdón. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que perdón, me humillo y
Después de este canto de confesión, oramos. Dios nos escucha cuando lloramos y nos acerca en Jesucristo. Volvamos a Él, que está lleno de compasión. Fuente de agua viva, derrama tu misericordia sobre nosotros. Nuestro pecado es pesado y anhelamos ser libres. Reconstruye lo que hemos arruinado y repara lo que hemos roto. Lávanos en tu diluvio purificador. Danos vida en el Espíritu para seguir el camino de Jesús como sanadores y restauradores del mundo que tanto amas. Escuchen las buenas nuevas de Dios. Amado, la palabra de Dios nunca falla. La promesa se basa en la gracia por el amor salvador de Jesucristo, la sabiduría y el poder de Dios. Tus pecados son perdonados y Dios ya no los recuerda. Continúa en el camino con Jesús hacia su cruz. Continuamos con la lectura del Evangelio, el Evangelio de la Pasión de Jesús. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a dos de sus discípulos a hacer los preparativos para que comieran la Pascua. Vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y ahí donde entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Al anochecer llegó Jesús con los doce. Mientras estaban sentados a la mesa, dijo: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro comenzaron a preguntarle: ¿acaso seré yo? Es uno de los doce, contestó, uno que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo y luego lo partió, diciéndoles: tomen, este es mi cuerpo. Después de la cena, tomó la copa, dio gracias y se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Este es mi sangre del pacto que es derramada por muchos, les dijo. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que bebe el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar salmos, salieron al monte de los olivos. Cantamos este canto. Es de ofrenda, pero yo me gustó para comunión. Estamos también es de mi hermano. Es la unión, la paz y orden, la armonía y felicidad. Es un canto en comunidad. Toma,
Todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás tres veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en la tierra y comenzó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. El Señor sea con ustedes. Elevamos nuestros corazones dando gracias a Dios. Y nos unimos al coro celestial cantando. Entonces así a la oración de nuestro Señor Jesucristo y oramos por las peticiones que se presentaron en el servicio de inglés a las 9 de la mañana. Oramos también por estas personas que o están enfermas o están pasando por alguna dificultad y han pedido nuestras oraciones. Oramos así por Manuela, por Susy, por Wendy. Oramos por Karina, por Luz, Consuelo, Juan, Victoria, Gloria, José y las hermanas de Gloria. Oramos por Zeus, Rosita, Manuel, Gabriel e Isaías, Margarita, María Luisa, Abel y Omar González. Oramos también por Margarita. Oramos por las personas que están enfermos del COVID o por cualquier otra enfermedad. Oramos por los matrimonios, oramos por los jóvenes. Miren qué pronto se olvidan las promesas. Está Pedro ofreciendo a Jesús toda su integridad y lealtad. Y como sabemos, muy pronto falló y los demás discípulos que dijeron lo mismo también. Así que somos débiles, somos humanos, pero con Cristo podemos.
Unámonos también en oración por los jóvenes y los niños y por todas las familias. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oramos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos con la lectura de la Pasión de Jesús. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Jesús le dijo esto a Pedro: ¿Estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez, les dijo: ¿Siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas, uno de los doce. Lo acompañaba una turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo le dé un beso, ese es, arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Tan pronto como llegó Judas, se acercó a Jesús. Rabí, le dijo, y lo besó. Entonces los hombres prendieron a Jesús. Pero uno de los que estaban ahí desfundó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. ¿Acaso soy un bandido?, dijo Jesús, para que vengan con espadas y palos a arrestarme. Día tras día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Por eso es preciso que se cumplan las escrituras. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Cierto joven que se cubría con solo una sábana iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos dentro del patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias y se calentaba junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Entonces, unos decidieron dar este falso testimonio contra él. Nosotros le oímos decir: destruiré este templo hecho por hombres y en tres días reconstruiré otro no hecho por hombres. Pero ni aun así se consideraban sus declaraciones. Poniéndose de pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús: ¿No tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito?, le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos?, dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece?
Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos. «¡Profetiza!», le gritaban. Los guardias también le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. «¿Tú también estabas con ese nazareno con Jesús?», le dijo ella, pero él lo negó. «No lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando», y salió afuera a la entrada. Cuando la criada lo vio allí, les dijo de nuevo a los presentes, «Este es uno de ellos». Él lo volvió a negar. Poco después, los que estaban allí le dijeron a Pedro, «Seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo». Él comenzó a echarse maldiciones. «No conozco a ese hombre del que hablan», les juró. Al instante, el gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho antes de que el gallo cante por segunda vez, «Me negarás tres veces», y se echó a llorar. Tan pronto como amaneció, los jefes de los sacerdotes con los ancianos, los maestros de la ley y el consejo en pleno llegaron a una decisión. Ataron a Jesús, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. «¿Eres tú el rey de los judíos?», le preguntó Pilato. «Tú mismo lo dices», respondió. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. «¿No vas a contestar?», le preguntó de nuevo Pilato. «Mira de cuántas cosas te están acusando», pero Jesús ni aun con eso contestó nada, de modo que Pilato se quedó asombrado. Ahora bien, durante la fiesta, él acostumbraba soltarles a un preso el que la gente pidiera. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes condenados por haber cometido homicidio en una irresurrección. Subió la multitud y le pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba. «¿Quieren que suelte al rey de los judíos?», replicó Pilato. Porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato le soltara más bien a Barrabás. «¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos?», les preguntó Pilato. «¡Crucifícalo!», gritaron. «¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido?». Pero ellos aún más fuerte gritaron, «¡Crucifícalo!». Como quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás, a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto color púrpura. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. «¡Salve el rey de los judíos!», lo aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Doblando la rodilla, le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. Cantamos. Manos cariñosas, manos.
continuamos. A uno que pasaba por allí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó, y lo crucificaron. Repartieron su ropa, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, le decían, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley. Salvo a otros, decían, ¿por qué no puede salvarse a sí mismo? Que baje de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Cantamos en el Monte Calvario. Estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz donde murió Jesús por salvar al más vil. Siempre amaré esa cruz.
Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde, Jesús gritó a voz en cuello, Eloí, Eloí, llama Sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron, escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo, verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Cantamos, presenciaste la muerte del Señor. De preparación, es decir, la víspera del sábado. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto,
llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Hermanos, antes de que terminemos ya nuestro servicio, les pido por favor oraciones por Rosita Larios, que va a ser intervenida quirúrgicamente, y le vamos a entregar esta mini colchita, porque pues ella no es fácil para que pueda por ahorita traer muchas cosas con ella, así que le vamos a dar esta colchita chiquitita, pero les pido por favor que hagan sus oraciones junto conmigo aquí en este nudito, por ella, por los doctores, para que los ilumine y para que esta cirugía sea todo un éxito. Hermano, eres lo que Dios ha creado para ser, creado en Cristo Jesús para buenas obras, elegido, santo y amado, liberado para servir al prójimo. Dios te bendiga para que seas una bendición en el nombre de la Santa y Vivificante Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cantamos el himno de despedida. ¿Viste cuando la tumba le encerró? ¿Viste cuando la tumba le encerró? Recordando el gran amor de Dios. Tengo solamente unos cuantos anuncios. Recuerden que hoy por la tarde vamos a tener la comunión en su carro. Pueden pasar en su carro, ahí les damos la comunión. Les vamos a dar también una rama de palmita por ser el día de Domingo de Ramos hoy. Y decía otra vez, un recordatorio, una pequeña cruz de recordatorio de la Semana Santa. Y la comunión y unos huevitos de Pascua con dulces también, una bolsita. Esto es a las 4:30. De 4:30 a 5 va a ser para los miembros de la iglesia. Y después de eso va a ser para todas las personas que gusten venir. Si ustedes tienen invitados que no son miembros, de todas maneras vengan y tráiganlos, no importa. Pero va a ser entonces desde las 4:30 hasta las 6 de la tarde. Los esperamos. Pusimos mucho amor y mucho entusiasmo y trabajo en preparar todo esto para ustedes, y por eso, por favor, no falten, de 4:30 a 6 de la tarde. También la pastora Carla y yo vamos a estar aquí en el patio, en este patio, el Viernes Santo, que es el viernes venidero, el próximo viernes. Vamos a estar ella y yo aquí de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde. Vamos a estar aquí y va a ser un tiempo de oración. Todos los que gusten venir
y orar aquí en el patio ante la cruz de Cristo y entregar en la cruz sus problemas, preocupaciones, todo lo que les pese, porque Él tomó eso para cargarlo por ti. No lo tienes que traer tú cargando, ven y entrégalo en la cruz este viernes que viene. Eso va a ser otra vez aquí en el patio, aquí en vivo. Pueden venir de 3 a 6 de la tarde, manteniendo las distancias. Y luego a las 6 y media de la tarde, la pastora Carla y yo juntas vamos a tener un servicio bilingüe de Viernes Santo. Otra vez es a las 6 y media de la tarde por Facebook en vivo, el servicio de Viernes Santo. También, como ustedes saben, decíamos, estamos con ansiedad y con alegría esperando el día de la resurrección, que por cierto es el domingo que viene. Por favor, también hemos puesto mucho amor, mucho esfuerzo y mucho trabajo en arreglar todo para que nos podamos reunir otra vez, pero nos vamos a reunir aquí en el patio, porque si nos reunimos en el patio con mascarilla, pero podemos cantar, adentro no podemos cantar. Aquí afuera con mascarilla podemos cantar, podemos responder a las oraciones, así que va a ser un servicio muy hermoso. Por favor, no falten, y pues como nosotros en español no somos tantos y hay mucho espacio, traigan invitados, por favor. Entonces, con el favor de Dios, nos vemos hoy por la tarde, el Viernes Santo y el domingo que viene. Los amo en el amor de Cristo y continuemos recordando el gran amor de Dios, que envió a su Hijo a morir por nosotros para salvarnos. Amén.